para que el poder de Jesús Salvador te fortalezca. Pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre ella y viva para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que está ahora reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre crea la imagen y limpia en el bautismo muera hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados en Cristo, en su muerte por el bautismo, resucite con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer la renuncia a vivir en el pecado. Todos van a decir, sí, renuncio. Renuncien al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncien a todas las alusiones del mal para que no dominen ustedes el pecado. Sí, renuncio. Renuncien a Satanás, padre y príncipe del pecado. Sí, renuncio. Ahora van a decir, sí, creo. Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, nuestro Señor, que vino a salvarnos. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto a los papás, ¿quieren que su hija sea bautizada en esta fe que juntos acabamos de profesar? Acérquense la vida bautismal, acompañen a los padres. Oh,
niña que es hija de Dios ahora es revestida con la vestidura blanca, que es símbolo de la dignidad de cristiana, para que ayudar por los padres y padrinos, con el ejemplo de ellos, pueda crecer siempre como hija de Dios y lo conserve sin mancha hasta la vida eterna. Señor, te conceda la gracia de vivir siempre como hija de Dios con dignidad, llevando la vida que has comenzado ahora, siendo ayudado por tus padres y padrinos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Van a acercarse ahora a traer sus ofrendas. Los demás tomen asiento.
Aliaga y en compañía de mi pareja Soledad, somos los padrinos de Cielito, ¿no? En primer lugar, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de poder estar presente y acompañar en este primer santo sacramento del bautismo, ¿no? De Cielito. Y queremos hacer un brindis por este acontecimiento. Nos sentimos bastante contentos, orgullosos, y esperamos pues hacer nuestro papel de padrinos de la mejor manera, ¿no? A partir del día de hoy, pues sí, Cielito es una hija para nosotros y siempre vamos a tratar de velar por su bienestar, ¿no? Entonces, quiero brindar por el bautizo de Cielito. Salud con todos. Hola, la madrina. Es un solo. La madrina. Buenos días con todos, familiares, amistades, colegas, vecinos, vecinas. Quiero agradecer a mis compadres por recibir a mi hija como una, a mi hijita como una hija más para ellos. Van a ser un buen ejemplo para mí. Quiero brindar con cada uno de ustedes por acompañarme en este día especial y agradecerles de corazón a cada uno de ustedes por su presencia, por acompañarme al bautizo de mi hija. Salud con todos. La platita. Acá nuestro comadre. Aquí es donde está. Por acá. La moneda de un sol falta. Esa plata, bueno. Thank you.
nos acompañe, pasamos al local todos. En el local será el segundo de encuentro. Pasamos todos. ¿Ya tú vas arriba? Sí, ya thank you.
celebrando este gran bautizo del cielo Scarlett Arroyo Espejo. La niña pues que hoy cumple uno de los siete sacramentos, pues que es el bautismo, con la bendición de sus papitos, el señor Miguel Arroyo y la señora Ariana Espejo. Ahí hay también en este bonito nomástico haciéndose presente los padrinos. Luigi Aliaga y también la señora Silvia Arroyo.
bautizo de Cielo Escarlet Arroyo Espejo. Celebramos con la gran banda San Juan, que nos viene haciendo bailar y haciendo los actos de thank you.
Vecinos, compadres y amistades, por acompañarme en este gran día en el bautizo de mi hija. Hoy es un día especial para mí como padre. Al celebrar el bautizo de mi hija, siguiendo con las leyes de Dios, quiero agradecer nuevamente a mis padres por inculcarme los valores, por formarme una persona profesional, por estar conmigo en todo momento. Quiero agradecer también a mi esposa que me ha acompañado en estos años para formar y criar una hija. Quiero agradecer a mis suegros que están presentes y aconsejándonos también. Cielo, mi hija preciosa, sabes que eres todo para mí. Yo me sacrifico día a día para darte lo mejor. Gracias una vez más a todos por acompañarme. Espero que sea de su agrado y que disfruten esta pequeña fiesta en honor a mi hija. Muchas gracias. Además para Miguelito Arroyo, y esta vez tenemos también la palabra de su querida mamá, la señora Ariana Espec. Con ustedes, señor. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente, hoy es un día muy especial para mi pequeña hijita Cielo. Me siento muy feliz de que se consagre su primer pasito como cristiana y que esté acompañada de personas tan lindas como ustedes. Les doy las gracias por el aprecio que tienen hacia mi hijita y también sean bienvenidos. Ahora quiero dedicarles también unas pequeñas palabras para Cielito. Te escribo esta carta, mi amor, siendo exactamente las 11:21 del día 26 de septiembre del año 2024. Recordando que hace 5 años atrás, en esta misma fecha, el magnífico creador del universo me concedió el honor de poder ser madre. Eran las 22 horas con 50 minutos cuando llegaste a este mundo y ver tus pequeños ojitos me inundó de hermosas emociones. Al oír tu llanto por primera vez, yo lo supe.
supe que yo reconocería esa voz entre tanta gente. Supe que mi olor favorito serías tú, que mi paz se encuentra en un abrazo tuyo, porque mi felicidad se simplifica en tu sonrisa y en un te amo, mamá. Te amo mucho, mi amorcito. Gracias. Enseguida tenemos también las palabras de su queridísimo padrino, Luigi Anthony Aliaga Cerrón, y también la señorita Silvia Soledad Arroyo Espinosa. Señor padrino Luigi. Bien. Buenas tardes en primer lugar. Con cada uno de ustedes, bueno, para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Luigi, soy el padrino de Cielito, junto con mi pareja Soledad. Bueno, quiero dar unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirnos compartir esta fecha especial con todos ustedes. Asimismo, agradecer a los padres de Cielito por el aprecio y por la confianza que han depositado en nosotros, por encargarnos esta misión muy importante, ¿no? Que es de ser un padrino, que implica velar por el bienestar, por los valores, ¿no? De nuestra hijada. Cielito es para nosotros ahora como una hija. Y Dios mediante, esperamos siempre hacer bien ese papel de padrinos. Quiero agradecerles por esa confianza y espero que esta tarde sea muy, muy bonita y que todos podamos recordar las palabras de la madrina también. Gracias. Con cada uno de ustedes, primero agradecerles por acompañarnos en un momento tan especial para mí, para Celito y para toda mi familia. Agradecer a Miguel y a Diana que están depositando la confianza en mi persona y en Luigi. A partir de ahora nosotros seremos sus segundos papás de Celito. Vamos a asumir con mucha responsabilidad el ser padrinos. Esperamos guiarles por un buen camino a Cielito y ser siempre su apoyo para que logre todas sus metas, ¿no? Agradecer a mis papás, a mi familia y a todos los presentes que nos están acompañando. Esperemos hoy divertirnos y nada más. Muchas gracias a todos. Fueron las palabras de los padrinos de Cielito. Enseguida vamos a el brindis correspondiente. A ver, por favor, todos los señores tienen un vaso lleno, por favor, para a ver, mientras van, todos ya tienen su vaso completo, por favor. Sí, gracias, por favor. Vamos a llamar al papá de los papás, señor Carlos Arroyo, por favor, acercarse. Carlitos, por favor, entrevistamos acá adelante para dar inicio con el brindis por este bautismo de la Cielito. Carlitos, te dejo los cuatro manos. En primera instancia, gracias a todos por la presencia y el momento que nos han dado para celebrar el bautizo de mi nieto. Vamos a leer el brindis. A ver, todos levanten la mano, por favor, con el vaso. La mano. Van a aprender este. El que no aprende ya paga la multa. Arriba. Oh, licor bendito. Mi dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. Vente para adentro.
Gracias. Salud, Marcelino. Bueno, así de esta manera ya venimos realizando esta bonita ceremonia del bautizo de Cielo Scarlett Arroyo Espejo. Ya con las palabras de agradecimiento de los padrinos, de los padres y el brindis correspondiente. Seguidamente ya vamos a empezar a degustar el rico almuerzo. Que ya vienen sirviendo de esa parte. No le pongas, vamos a cortar. Bueno, ya vamos a continuar con el rico almuerzo. Ay, 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 ahí se viene el rico y delicioso almuerzo. El pollito a la plancha con el rocoto relleno. Brindado pues por los padres de Cielo Escape, para que pueda disfrutar toda la familia en general. Provecho con toda la familia, con todos los invitados. Buen provecho con la comida. El rico pollito a la plancha, con el rico vinito.